Estamos con Ricardo Peiró, el secretario general de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica, el Gremio de Visitadores Médicos. Bienvenido, Ricardo, a Canal Abierto. El sindicato está en conflicto con las empresas de la industria. Este año no hubo una discusión paritaria. Te pregunto, para introducir la charla, eh, ¿en qué se basa ese conflicto? Sí, en realidad no solamente eh, este año, del año 2016. Pari... Nuestra paritaria venció en julio del 2016. 2000... 16. Y, por, y no es una razón de porcentajes de aumento, es decir, eh, no es porque estamos tironeando de cuánto tiene que ser el aumento. El tema es que la industria farmacéutica eh, pretende atar cualquier aumento de nuestro básico de convenio o cualquier aumento a los, a los trabajadores en ese, en ese básico, estamos diciendo, a eh, cláusulas de flexibilización laboral y cláusulas antisindicales. Eh, esta flexibilización eh, laboral eh, precisamente es directamente eh, para flexibilizar las condiciones de trabajo y fundamentalmente en contra de las leyes que regulan nuestra actividad, que por fuera de la ley de contrato de trabajo, fuera del convenio colectivo, son leyes que, que en cada provincia fue aprobada por las legislaturas de cada provincia que regulan nuestra actividad. Entonces. Eh, frente a esa actitud extorsiva de la industria farmacéutica, es que eh, nosotros nos plantamos y decimos: no vamos a ceder a esa extorsión salario a cambio de flexibilización laboral, condiciones de trabajo. Eh, porque el, el, tanto el salario uno con mayor o menor fuerza en eh, determinados momentos, uh -huh. eh, puede tener mayor porcentaje, otro año sacas menos, bueno, eso ya sabemos los trabajadores y trabajadoras de este país que va, están bien en la relación de fuerza que se tenga frente a las patronales. Pero las condiciones de trabajo que uno sé de las leyes ¿no? que que tanto nos costó a nosotros promover en todo el país, si cedemos eh, frente a eso o bajamos o la presencia sindical como pretenden, eso después tardan generaciones de visitadores médicos eh, van a tardar en volver a, a establecerla. En recuperarla, seguro. Exactamente. ¿Y en qué consisten esas condiciones que pretende imponer la industria sobre la? la los derechos de los trabajadores. Sí. Bueno, hay un artículo que quieren que es que quieren que firmemos que que dice que eh, la representación sindical, los representantes gremiales eh, no pondrán obstáculo al poder de dirección. De, de la empresa. O sea, no poder obstaculizar el poder de dirección de la empresa está limitado eh, a, a, a leyes, a los derechos. Bueno, pero eso, eh, prácticamente con ese artículo quieren limitar absolutamente la eh, actividad eh, gremial y que se luche por los derechos. Pero claro. por otro lado, también hay una cuestión: con ese artículo, ¿qué es lo que quieren hacer? Eh, las leyes de. Eh, que regulan nuestra, nuestra profesión establecen que el personal jerárquico, de nosotros trabajamos con una matrícula y las leyes establecen que el personal jerárquico, una vez que te ascienden y sos personal jerárquico de la empresa, vos no tenés matrícula, te la suspenden la matrícula hasta que vuelvas a ser APM. Eso lo dicen las leyes. Eh, sabiamente, los legisladores, cuando promovieron estas leyes, eh, establecieron porque esa, esa cláusula porque el personal eh, jerárquico, eh, fundamentalmente cuando vos te ascienden, un gerente, y como hay experiencia eh, en todo el mundo, eh, responde a las políticas de marketing comerciales de la industria farmacéutica más que a las leyes que regulan la actividad. Y nosotros tenemos derechos con esas leyes, pero también tenemos obligaciones. Y una de ellas, obligaciones es la promoción ética de medicamentos. Ellos quieren tener al personal jerárquico, que no tiene matrícula, que no tiene esa obligación que tenemos nosotros de promoción ética, para ingresar a los consultorios y realizar una promoción no ética del, eh, del medicamento. Eh, quiere decir que, por un lado, quieren eh, que se termine la actividad prácticamente sindical y que bajemos la cantidad de, de representación gremial para poder actuar. Quiere que firmemos que no le vamos a obstaculizar el poder de dirección de empresa y quiere que, que violemos las leyes de profesionalidad, que no solamente, como te decía, por la cual tenemos derechos, pero tenemos muchas obligaciones y entre ellas un compromiso con la salud colectiva al eh, establecer que toda la promoción de medicamentos debe ir por carriles éticos y carriles eh, científicos y que muchas veces... Quieren tener vía libre la industria farmacéutica para violar. ¿Cuál sería? Uno se pregunta el rol del sindicato, si no es eh, convertirse en una barrera ante el avance de, de la empresa, ¿no? Exactamente. Para la industria farmacéutica en este sentido y con un sindicato eh, que no se disciplina a la prepotencia quiere ante ante todas las versiones y todos los avances sobre la reforma laboral muchas veces reforma laboral de hecho que están estableciendo pretenden si es posible que no existan los sindicatos y si existen que sean sindicatos eh, disciplinados en ese sentido eh, poder absoluto si ellos pueden tratar individualmente que no haya delegados bueno esa es la intención claro. ahora eh, de parte de los visitadores médicos de los agentes de propaganda médica eh, no nos disciplinamos a ellos eh, nos estamos poniendo firmes, inclusive no firmando una paritaria el año 2016 eh, para eh, a cambiar a esa extorsión de cambiar salarios por condiciones de trabajo uh -huh. o salario para eh, que no exista representación gremial, para que sea una alfombra roja para que ahí transiten los violadores de los derechos de los trabajadores. ¿no? Bueno, y con todo este contexto, con este panorama complicado. El gremio va a un plebiscito eh, en estos días para definir qué, qué es lo que buscan legitimar. Eh, exactamente. Eh, nosotros no renunciamos, por supuesto, a lo que venimos haciendo y lo que es histórico entre los trabajadores, que son los plenarios, son las asambleas, eh, los congresos, que son lo que eh, nosotros nos manejamos democráticamente. Pero frente a una avanzada muy fuerte de la patronal, que... que que quiere ganarnos una batalla cultural con los compañeros, eh, diciendo que esta cuestión son caprichos de la dirigencia sindical, que son posiciones extremas de la dirigencia sindical que no quiere firmar paritarias, uh -huh. nosotros le vamos a preguntar a los compañeros y compañeras si eh, están de acuerdo con la posición del sindicato que tanto las leyes de profesionalidad que regulan nuestra actividad como la organización autónoma de los compañeros sí. eh, si están de acuerdo con la posición que son innegociables en paritarias. Entonces los compañeros tienen que constar por sí o, o por no. Nosotros frente a estas disyuntivas creo que profundizar la democracia es lo que siempre nos ha sacado adelante. Lejos de encerrarnos entre cuatro paredes para decidir, nosotros aparte de la asamblea vamos a convocar a los compañeros y que decidan. Nosotros estamos convencidos. Que, como te decía, en la acción democrática de los compañeros, la participación masiva es lo que no va a dar respaldo. Y es la opinión. Nosotros representamos a los compañeros y compañeros y son ellos los que tienen que decidir si estamos en el camino correcto. Uh -huh. eh, en este sentido, también, para nosotros es muy importante, es un hecho inédito en el gremio, un plebiscito de estas características. No sabemos si hay muchos antecedentes en la, en la actividad sindical. Y es tan importante para nosotros que nosotros venimos de participar eh, en el Congreso de la de, de la CUT de Brasil, donde hubo uh -huh. delegaciones internacionales muy importantes. Eh, estuvimos participando con Fito Aguirre, secretario de Relaciones Internacionales de la CTA Autónoma, donde invitamos. La presencia que fue muy interesado planteamos, eh, expusimos el tema del plebiscito como eh, expresión de resistencia a los avances de la patronal frente a la flexibilización laboral y hemos tenido una respuesta muy importante, tal es así que viene eh, como vedores, eh, vedores a este plebiscito compañeros de, de la CCA de Central Sindical de las Américas, uh -huh. eh, el compañero Iván, entre ellos el compañero Iván González, eh, vienen compañeros del PIT CNT, eh, también que vienen como, como vedores, como el compañero Mario Pérez, eh, están por confirmar, va a venir compañeros de la CUT, están por eh, confirmar qué compañero de la CUT eh, va a venir. Bueno, eh, hay representaciones de la Unión Latinoamericana de visitadores médicos, bueno, con, eh, compañeros de la UNI también, bueno, que van a estar presentes como vedores, porque para nosotros es muy importante y frente al avance, la reforma, bueno, estuvimos en el Congreso de la CUT, la reforma laboral que plantearon, que no solamente es reforma laboral, reforma previsional, reforma gremial, que se plantea eh, en Brasil, siempre que podamos, a, a través de los trabajadores, ponerle freno a estos avances es muy importante. Por eso eh, va, eh, va, van a estar estas delegaciones. Uh -huh, los observadores internacionales. Los observadores internacionales. Del plebiscito interno del gremio de visitadores médicos, sí. que buscará legitimar una decisión de, del sindicato ante la posición de... De las empresas, de la industria, te pregunto cuál es la expectativa, eh, sí. qué, qué, qué es lo que van a, cómo van a avanzar después del plebiscito a partir de lo que, de lo que resuelva esa elección. Bueno, eh, eh, nosotros eh, confiamos primero en la participación masiva de los compañeros y compañeras, tal cual se está planteando, eh, pese a a que la industria farmacéutica prácticamente está llamando a que los compañeros no participen o a que voten que no, es decir, que no están de acuerdo. Hay nada. Nosotros creo que eso va a potenciar la, la presencia de los compañeros eh, en el plebiscito. Y confiamos plenamente que, independientemente que sabemos eh, el deterioro salarial, sabemos lo que significa un básico de convenio eh, eh, bajo, pero sabemos también que los compañeros comprenden, como decíamos antes, lo que significa ceder, tanto en nuestras leyes que regulan nuestra actividad como eh, en las condiciones de trabajo. Así que estamos convencidos que va a haber un sí contundente a, eh, de apoyo a la posición del gremio. Que la posición del gremio no es la posición de dos, diez personas que se reúnen a decidir. La posición del gremio es, como te decía, es la posición que venimos llevando adelante en los plenarios, en la asamblea pero necesitamos que masivamente los compañeros en el cuarto oscuro eh, decidan de esta manera. También queremos agregar que la industria farmacéutica está llevando adelante una política que está denunciada en la justicia, antisindical, muy fuerte, y te voy a dar un dato que contraria a todos los, eh, los convenios internacionales, eh, nacionales, leyes, que es, por ejemplo, que laboratorios que han puesto en medio de las medidas de fuerza combis en la puerta de las delegaciones al laboratorio y le decían a los compañeros que tenían que subir a la combi, ir al sindicato a desafiliarse si no perdían el trabajo. Eh, hasta ese eh, extremo han llevado que, por supuesto, estas cosas están, eh, están denunciadas a todo nivel, tanto internacional uh -huh. como, eh, como en un juzgado, y denuncias penales. Eh, bueno, tanto mis compañeros, algunos compañeros y, y yo tenemos eh, denuncias penales llevadas adelante por la industria farmacéutica, algunas no prosperan porque son eh, todas traídas de los pelos y quieren eh, judicializar la legítima... Bueno, lo tenemos acostumbrado, no solamente es patrimonio sí. de la industria farmacéutica, Seguro. quieren judicializar la protesta gremial, quieren que no haya ninguna traba a sus eh, pretensiones de maximizar ganancias, muchas veces también, no solamente a costa de los trabajadores, sino muchas veces también a costa de la salud de toda la población. Uh -huh. Ricardo, en tu carácter de secretario general adjunto de la CTA Autónoma, te pregunto sobre esto que, que vos comentabas recién, estas prácticas antisindicales que mencionabas de la industria farmacéutica lamentablemente no sorprenden, uh -huh. se inscriben en un contexto general de una política sí. antiobrera del gobierno nacional. En qué, ¿Cómo estás analizando este momento después de la, una gran marcha que hubo contra eh, la, la, el ajuste impulsado por el gobierno de Cambiemos y en qué acciones se está, en qué dirección, hacia qué acción se está moviendo la central. Sí, eh, nosotros es, es permanente las acciones, eh, de, tanto de resistencia al ajuste, como tratar de organizar el poder necesario para que no pasen con estos con estos planes de ajuste por parte del gobierno que como vos bien decías no solamente es a nivel nacional sino a nivel regional y a nivel global. Ahora, eso no significa que eh, la resistencia, la organización de los trabajadores y de nuestro pueblo como se vio en muchos lugares, inclusive eh, aquí mismo, no le, eh, le ponga límites, o sea, nosotros somos optimistas por poner límites, para eso por supuesto tenemos que tener una respuesta de conjunto una unidad de los trabajadores, unidad eh, como la entendemos nosotros, la unidad fundamentalmente con un programa, con acuerdos frente al ajuste, no nos saca, no nos quita el sueño unificar siglas, eh, no, 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 eso no, no nos quita el sueño ni creemos que sea el camino de decisión de unificar eh, la reunión entre dirigentes para unificar siglas, sino que eso lo vemos en la calle, en la organización, en, la, en, las, grandes, en las grandes convocatorias. Nosotros vamos a participar en el mes de noviembre también para verlo a nivel regional en la jornada continental contra el neoliberalismo que se va a hacer en Montevideo, donde va a haber una movilización masiva, donde vamos a participar también masivamente. Estamos organizándonos para, para ir con eh, cientos de trabajadores uh -huh. de la República Argentina para participar. Eh, en esa jornada que no solamente va a ser una movilización sino también va a haber mesas para establecer de qué manera nos organizamos desde el gremialismo para resistir estos avances y desde ya acá en la República Argentina nosotros creemos que eh, lo, bueno cada, cada organización, cada central tendrá sus tiempos. Nosotros ya lo hemos establecido. Nosotros, no eh, digamos, independientemente de que queremos ir todos juntos, uh -huh. pero para defender a los compañeros, no esperamos las decisiones de las organizaciones y de otras centrales sindicales, como lo hemos demostrado, eh, sino que movilizamos, paramos eh, y organizamos a los compañeros como nosotros, eh, con los tiempos estos, que creemos que son los tiempos de resistencia. No podemos dar tiempo a un gobierno que ya decidió para qué quiere el tiempo, es uh -huh. decir, eh, esa, esa respuesta bueno hay que darle tiempo a veces los compañeros creo que ya pasó ese momento, pero ante esa respuesta es dar tiempo para qué, para que avancen sobre nuestro derecho, para que avancen sobre nuestro eh, salario, para que avancen sobre la reforma provisional, para que eh, avancen con sus políticas antisindicales, para que avancen la criminalización de la protesta, para eso no le, no le damos eh, no le damos tiempo. Tenemos que organizarnos, resistir y seguramente vamos a construir las opciones que vayan a derrotar a la política del neoliberalismo. ¿no? ¿Sos optimista en ese sentido? Bueno, somos militantes, así que somos absolutamente optimistas. Eh, hemos, eh, este pueblo que ha logrado sentar en el banquillo de los acusados, a los genocidas, que ha resistido las políticas más violentas eh, en, este, en este país, hemos visto las movilizaciones que se han hecho últimamente también por la desaparición de, del compañero mal, eh, Maldonado, la exigencia de aparición con vida allá, hay cosas que en nuestro pueblo, independientemente de las, de las coyunturas, eh, eh, nos unifica y, y hace que no puedan pasar todas esas ambiciones que tienen los poderosos, los que tienen... Eh, los dueños, los dueños, los que se creen dueños de la vida de, de todo el pueblo. ¿no? Así que sí, somos muy, somos muy optimistas porque así lo dice la historia y así lo estamos viendo en el camino que estamos transitando. Ricardo, gracias por este rato en Canal Abierto. No, muchas gracias a ustedes.